incómodo, darme cuenta de que no sé si soy un artista del engaño o si realmente tengo poderes mágicos. Entonces yo creo que esto se afincó un poco más o se hizo más fuerte en mi vida con la muerte de mi madre. Entonces, en un momento dado, yo sentí que todo el mundo era una niña de 16 años, entonces no tenía los recursos para ni siquiera entender, ¿no? Cuando te viene de un shock porque fue un accidente de coche. Entonces, de minuto uno al minuto dos, shock. Te dicen que tu madre ha desaparecido de la faz de la tierra y hay una cantidad de personas a tu alrededor, incluido policías, familiares, etcétera, que te miran de una manera determinada, y antes de yo poder asimilar o integrar qué es lo que acaba de pasar, ya me están dando la información de fuera, ¿no? Me están haciendo una mirada de lástima, una mirada de desgracia, una mirada... Entonces, claro, menudo temita, masculino, femenino. Y justo, casualmente, que me salga el mago que está de camino a la papisa, ha pasado en un momento en el que, bueno, ya he terminado la relación, pero he estado en una relación amorosa por primera vez en mi vida con una mujer. Me enamoré de una mujer, es como una chamana moderna, uh-huh, por ahí, por el mundo, que se dedica a hacer sanación sexual, es decir, que tiene, da unos masajes, ¿no?, que te ayudan a conectar con esa sexualidad sagrada y con esa feminidad. Entonces, al principio, cuando recibí algunas terapias que yo llamo milagrosas por su parte, porque te puedo asegurar que, o sea, pasé de no saber qué estaba pasando a haber recibido y haber sentido el orgasmo de mi vida y haber explotado algo ahí que dije, ¿qué está pasando a través de esta mujer, no? Bueno, bienvenidos un día más a Símbolos para el Alma en la sección de Voces del Tarot. Hoy tenemos a Sofía Buchó. Vais a comprobar que es una persona espectacular y que ha tenido una vivencia hoy del símbolo del mago que nos va a compartir. ¿Quién es Sofía Buchó? Pues la podíamos definir como trabajadora, estudiante y viajera. Está especializada sobre todo en pedagogía infantil, trabajó en educación secundaria, aunque muy pronto empezó a ampliar horizontes y obtuvo becas para estudiar en Estados Unidos, en Italia. En verano se dedicaba a hacer guías de viajes, safaris en África o kayaks en los fiordos. O sea, por Marruecos hacía de guía para, no sé, para personas de Malasia o de India. Y en el último retiro espiritual que tuvo en Tailandia, tuvo la idea de montar una empresa que organizara viajes, ese mundo de viaje y el contacto con la espiritualidad. Pero con el COVID todo cambió y ahora tiene un proyecto hermoso y ha heredado, que son las palabras que ella usa, ha heredado un hotel en Zanzíbar. Una herencia que le va a permitir abrir un centro de retiro donde las personas internacional, donde se puedan encontrar. Así que bienvenida, Sofía Buchó, y muchas gracias por aceptar esta vivencia y exponerla públicamente del arcano del mago. Bienvenida. Muchas gracias, Miquel. De verdad, un gusto estar aquí. Bueno, pues ya que sabemos quién es, más o menos, porque nunca se sabe uno quién es, vamos a ir con la pregunta. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué te ha parecido la experiencia de encarnar el arcano del mago durante este último mes? Pues para mí ha sido una experiencia afortunada, una experiencia que me ha hecho sentir agradecida de formar parte de ella, pero también un poco quisquillosa, es decir, ha sacado y ha puesto de manifiesto cosas un poquito incómodas. Me puso un poquito de mal humor la energía arquetípica del mago. Vale. Yo, en uno de los WhatsApp que me enviaste, porque con los invitados le dejamos puerta abierta a que se comuniquen y a que expresen todo lo que sientan cuando están vivenciando el arcano, me dijiste que te sentías en una dicotomía, que a veces veías que eras una maga poderosa y otras veces me definiste como superartista del engaño, que además son dos palabras claves de este arcano del mago. ¿Puedes definirnos un poco más eso? Sí, es el poder del hacer, ¿no? Y de crear, el poder del crear, que llega un momento que
parece que si se pone mucho énfasis en el poder de crear, ya no sabes si estás trabajando desde una realidad y haciendo una verdadera alquimia con tu vida, o si estás manipulando y creando una escena a tu antojo, ¿no? Si estás manipulando la realidad. Y esto es incómodo para mí. Esto es incómodo, darme cuenta de que no sé si soy un artista del engaño o si realmente tengo poderes mágicos. A mí me parece espectacular, ¿no?, que en la vivencia del arcano, simplemente con la observación, salgan estas cosas que vienen en los manuales, ¿no? El mago, yo a veces en los cursos hablo de la máscara que yo me pongo, ¿no? El loco es un ser que no tiene máscara. El loco es el ser, digamos, es el ser, es la vida. Pero el mago ya empieza con ese número uno, en ese primer paso, y lo que hace es ponerse unas máscaras. ¿Por qué piensas tú que nos ponemos máscaras? Pues, en mi caso, adaptación al entorno, no aceptación de lo que de verdad soy. Por ahí irían los tiros en mi caso. No puedo saber en qué momento de mi vida empezó el arquetipo del mago a ser algo tan fuerte en mí, ¿no? Pero sí que hay un momento específico en el que creo que se ancla ahí fuerte un tema de no voy a tomar la realidad tal cual es y voy a hacer con ello, ¿no?, con mis habilidades, tomar la realidad y crear, sino que voy a coger herramientas para negar esa realidad y construir esa máscara o esa imagen que es la realidad que quiero que sea. Entonces yo creo que esto se afincó un poco más o sitio más fuerte en mi vida con la muerte de mi madre, que es un tema que casualmente cuando he venido aquí, cuando me ha tocado hacer este trabajo, he elegido hacer este trabajo con el mago, ha coincidido que es un momento de mi vida en el que estoy mirando muy de cerca ese evento, ¿no? Porque estoy de paso por España, que no suelo estar tanto tiempo como ahora entre un proyecto y otro, y bueno, estoy mirando de cerca el tema de la muerte de mi madre, y han salido temas que me han hecho pensar mucho en el arquetipo del mago y cómo en mí se puso esa máscara, ¿no?, de actuar corriendo y crear una realidad que no se corresponda con la que es, sino con la que quiero que sea. Entonces por ahí la máscara para mí va de esto, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo sentí que todo el mundo era una niña de 16 años, entonces no tenía los recursos para ni siquiera entender, ¿no?, cuando te viene de un shock porque fue un accidente de coche. Entonces, del minuto uno al minuto dos, shock. Te dicen que tu madre ha desaparecido de la faz de la tierra y hay una cantidad de personas a tu alrededor, incluido policías, familiares, etcétera, que te miran de una manera determinada. Y antes de yo poder asimilar o integrar qué es lo que acaba de pasar, ya me están dando la información de fuera, ¿no? Me están haciendo una mirada de lástima, una mirada de desgracia, una mirada... Entonces, claro, aceptar esa realidad de la mirada que me estaban dando fue muy duro. Entonces ahí salieron un montón de herramientas a la superficie de negar la realidad que parece que el mundo me está mostrando y crear yo la mía propia, ¿no?, con garra y con fuerza. Entonces, el mundo es guay, la vida es guay, Sofía es guay, y ya está. Ese fue, yo creo, un impulso muy fuerte de máscara que me salió a mí, ¿no? Que no quiere decir que no estuviera antes de alguna manera, pero que ahí se ancló fuerte en mí, decir, todas mis herramientas, en vez de estar al servicio de quién soy de verdad o de la realidad que hay de verdad, van a estar al servicio de no creer o no aceptar una realidad si no me gusta y pintar y construir la que yo quiero. A otro tema que no tiene tanto que ver con estas máscaras, uh-huh, que es el mago, está relacionado con el hacer, con el trabajo, con la concentración, ¿no? Es, en algunas tradiciones se llama incluso el demiurgo, pero un demiurgo entre comillas, en negativo. No se está hablando, cuando se habla de este demiurgo, de este hacedor, del principio absoluto que hay detrás de todas las cosas, sino como el hacer. Y es como que nosotros también imitamos ese hacer de los dioses, ¿no? ¿Cómo vives esa vivencia del hacer? Y a lo mejor tiene que ver también con las máscaras, ¿no? Esas que hablaste, que te creaste. Sí,
Estoy absolutamente segura de que hay relación porque además todo en este momento me lleva a ese momento de mi vida, en esos 16 años, lo cual pues si me lleva a este momento lo estoy siguiendo, ¿no? Y todas las reflexiones me llevan ahí, pues por algo será. Entonces, curiosamente, aunque siempre he sido una persona nerviosita y de mucho hacer y de varios proyectos a la vez y de intentar abarcar muchas cosas a la vez y no parar, da igual que sean cosas interesantes para mi vida, profesionales tal, o banales, pero tengo que estar siempre como muy distraída varias cosas a la vez, ¿no? Aunque es un carácter que creo que ha estado siempre en mí, ser un poco nerviosita, cierto es que en esos 16 años, cuando fallece mi madre, yo dejo de estudiar y me lanzo a todos los trabajos del mundo. Es decir, yo tenía tres trabajos a la vez, siempre mínimo. Y si me ofrecían algún trabajo más y entre este y este podía meter algo para tener que ir corriendo, lo cogía. O sea, una carrera en huir de mí misma a través del hacer y del trabajar que se convirtió en mi firma, vaya, en mi... Sí, Oye, es espectacular, me parece espectacular cómo los símbolos hablan, ¿no? Y que el arcano te haya elegido a ti, porque tenemos que decirle a los oyentes que el arcano, yo cuando intuyo en un participante que aparece, en este caso fue a través de tu padre, que me habló de ti, Tony Buchó, y entonces digo, venga, sí. Y entonces cuando Sofía aceptó, barajamos las cartas, ¿no? Y salió el mago, ¿no? Y esa vivencia que estás contando del mago es de libro, es de estudiar eso, ¿no? Es decir, una de las palabras clave, Philippe Camón decía, una palabra clave del mago es trabajo. Es esa, cómo te obsesionas, entre comillas, ¿no? O te dedicas al mundo exterior, que el mago también podemos ver que está en una mesa y está en el mundo exterior y se dedica al hacer y al trabajo. O sea que me parece espectacular cómo esa vivencia te elige el mago para contarla, ¿no? A mí me parece algo mágico. Yo también estoy alucinada, Miquel, porque además de todos estos años, desde los 16 a los 36 que tengo ahora, todos estos años, es justo ahora, después de haberme quedado encerrada por COVID en un retiro paradisíaco espiritual digno de la película Come, Reza, Ama en Tailandia, después de haber estado allí viviendo un largo periodo. Es cierto que estoy en un momento de empezar a mirar desde otra perspectiva cómo he vivido, empezar a darme cuenta desde qué lugar he estado viviendo, qué patrones ha habido en mí. Y es alucinante como algo tan sencillo como nuestro hacer, como la manera en la que tú haces, trabajas y te diriges al mundo y sales afuera del mundo, puede ser tan relevante en nuestra salud y en cómo nos gestionamos. Porque aquí ha habido temas de salud, ¿eh? Que justo ahora estoy por primera vez en mi vida bien, por primera vez en mi vida de adulta estoy bien, después de haber hecho este trabajo que tiene tanto que ver con la energía del mago, vaya. Genial. Estrés, adrenalina y cortisol en sangre, problemas hormonales, enormes, ¿no? Y tener que depender siempre unas pastillas para estar bien y que no haya manera de que la medicina occidental en ningún otro modo me pudiera ayudar. Hasta que me harté. Me dejé todas las pastillas, me rapé la cabeza al uno y me fui de retiro espiritual. Y ahí empezó un camino en el que me lleva a día de hoy a que mi ginecóloga, los médicos me hayan dado la enhorabuena y me hayan dicho, estás perfecta, estás de manual, no necesito ninguna pastilla ni nada. Y ha tenido mucho que ver con esa energía del mago, de la obsesión por hacer y por esa mesa expuesta al mundo, ¿no? En la que el mago parece que está intentando hacer... shows, ¿no? Y performance de ilusorias a la gente que tiene delante, ¿no? De esas máscaras de hacer, hacer, hacer y crear, ¿no? Para tener para que el espejo que me hacen los demás y la imagen que me devuelven de mí misma sea satisfactoria, ¿no? Para no tener yo que aceptar esa verdadera esencia que hay dentro y esa parte que yo rechazo y es la tristeza, el dolor y las partes de mí que les he huido, vamos, como si me persiguiera el demonio. Oye, entonces, en ese hacer, ya que estás dando en el clavo tan profundamente y que has llegado tan dentro de ti, yo te preguntaría, en ese hacer, ¿hay un hacer que tú has vivido de una manera negativa, ¿no? Como has dicho, de no mirarte a ti y volcarte en el exterior, podríamos decir, un hacer desde la mente o desde la máscara, pero ¿hay un hacer positivo? ¿Tú has sentido que hay un hacer conectado al ser, yo diría, un hacer que es el mago cuando mira
el loco mira a su alma o a su ser y no se mira a sí mismo. Uh-huh. Absolutamente. Veo pues, la diferencia. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Cómo lo vives? Vale, pues la parte del hacer menos sana o la energía más, ¿cómo la llamarías? Más, no negativa, sino menos equilibrada de ese mago o de ese hacer por vivir, me lleva a comportamientos obsesivos. Es decir, si no tengo nada o no he sabido encontrar algo en lo que en este mismo momento presente canalizar toda la energía de hacer, voy a elegir un tema aleatorio, el que sea, y me voy a obsesionar con ello. Y voy a darle caña hasta que pase. Y ya cojo otro y me obsesiono. O sea, me salen comportamientos compulsivos y obsesivos con cada vez que no puedo canalizar ese hacer con el ser, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero es porque ha estado pasando estos días, porque estoy de vacaciones hasta que llegue a África, mi nuevo proyecto. Entonces, quiero estar ocupada en algo y me ocupo de manera obsesiva. Por ejemplo, necesito unas sandalias para vivir en África que tengan características especiales y yo he estado no sé cuántos días, me he comprado 19 pares y he devuelto 18, hasta que he dado con la perfecta, he investigado, te puedo hablar de todos los materiales, o sea, de manera obsesiva un poquito, ¿sabes? Que durante muchos días he necesitado despertarme con el tengo que resolver esto. Y ahora porque estoy de vacaciones ya ha sido este ejemplo tonto de las sandalias, pero cada semana será una cosa. Pero he de tener algo que me obsesione y que me ocupe hasta que lo resuelvo, como un reto. Porque si no, esa energía del hacer se me colapsa y se vuelve en contra de mí. Yo lo asocio a la energía del perro border collie. Porque ya me han dicho alguna vez que tengo una energía muy de perro. Y suena raro, pero en estos temas un poquito orientales en los que he estado con gente de allí, del sudeste asiático, hablando de las energías arquetípicas de los animales, yo tengo mucho la del perro y la del caballo. Entonces, el border collie es un animal que además es mi perro favorito y es con el que más conecto, que tú les das, son los más ágiles, los más inteligentes, los más tienen, les das tareas y son muy buenos, pero son obsesivos y tienen la atención muy clavada. Entonces, si les retiras la actividad, se vuelve la actividad en contra de ellos y empiezan a tener ansiedad, se les cae el pelo, se vuelven muy ansiosos. Entonces yo tengo mucha esa energía, que es la que la asocio mucho a la energía del mago, de darme espectáculo para crear y si no, yo mismo no voy a saber qué hacer conmigo misma, ¿no? Y esto, la otra parte que es la energía cuando sí el mago se conecta con el loco, mira hacia el loco, me decías, ¿no? O se conecta con su esencia. Lo asocio o lo he podido identificar más fácilmente cuando estoy trabajando de guía, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo algo de lo que hacerme cargo que requiere mucha energía, ¿no? Y mucha atención. Entonces yo estoy en un safari con 20 y pico personas a mi cargo, con los problemas del día a día, con la dinámica también psicológica del grupo, que es mi pasión, con la tripulación de la que me tengo que hacer cargo también, con ta, 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 ta. Y en esos momentos, mi capacidad de ver todo el grupo y ver las necesidades constantes de todos y estar actuando para que todo vaya bien, ahí fluye con una naturalidad que es como, pues eso, como un perro al que le das una tarea que perseguir. Está fluyendo y está en su salsa. Pues sí, ahí esa la siento muy fluida y muy sana. Yo creo que no hay que añadir nada más. Has definido el mago en las dos facetas perfectamente. Me encanta lo de perro porque en el loco hay un perro que es el que es fiel a sí mismo, ¿no? Es el que es fiel a sí mismo. Bueno, yo iría, para ir ya avanzando un poco, cuando tú miras la mesa del mago llena de utensilios, ¿qué se te viene a la mente? Juguetitos, herramientas. Eso lo he vivido un poco como los gadgets. A mí me gustan mucho los gadgets, ¿no? Y los instrumentos. Es decir, antes, más que disfrutar de la propia creación de algo, disfruto de ponerme en orden todos mis juguetitos y tenerlos todos organizaditos y ahí delante ya es como lo tengo delante de mí y eso es como ya me siento segura, ya estoy preparada para lo que sea, ¿no? Mm. Es lo que me despierta esa imagen de la mesa llena de aparatitos. Genial. Es que la vida yo creo que vista desde el mago en positivo, un mago conectado a su esencia, lo que está es jugando, ¿no? Digamos que la magia cuando dice
mi vida es mágica es porque estoy jugando. Es como cuando uno es niño y está inmerso en el juego. Pues qué justo que me digas esto, porque vamos, cualquier persona que me conoce mínimamente sabe que mi pasión son los juegos, que para mí la vida es un juego, que la pasión por el juego es lo que me mantiene más viva. Todo es un juego, o sea, me plantas en un aeropuerto y tengo que recibir a 20 y pico personas y llevármelas de viaje, y lo que está pasando por mi mente, aunque sean las 2 de la mañana y esté en Nairobi destrozada, lo que pasa por mi mente es la sonrisa esta diabólica que me sabe de decir, a ver cómo empieza este juego, ¿sabes? Es decir, está guay. Tengo mucha energía de juego, me apasionan los juegos de mesa, todas las dinámicas de grupo y todos los juegos que quieras, pues son mi vida, vaya. Espectacular, esa vivencia de el arcano. Yo ahora iría, vamos a ir otro punto más. Venga. En la tradición se habla del número 1, del mago, como un arcano que es impar, también es un, en cierta medida, es fálico, es un hombre, es masculino. O sea, se habla de ese comienzo, de ese hacer, de esos objetivos, ¿no? Se habla como de que es un hecho masculino, ¿no? Y después, en el arcano siguiente, que es el 2, es todo lo contrario, ¿no? Es un arcano que es una mujer, es la papisa, en vez de estar fuera, está dentro de un lugar, es introspectiva, ¿no? Se tapa con un velo. Entonces, yo diría, ¿cómo es tu relación en este sentido con lo masculino, visto desde este sentido de objetivos, y con lo femenino, visto del sentido de no buscar objetivos, sino de recibir? Es decir, la dicotomía, mago, papisa, que además veremos que uno tiene el otro, porque el mago tiene feminidad y la papisa tiene masculinidad. Adelante. Buah, menudo temita. Masculino, femenino. Aquí da para 3 horas más, pero básicamente, en resumidas cuentas, he aprendido también en este retiro espiritual más conectada con las maneras orientales que las occidentales, he descubierto mucho sobre la energía femenina y masculina y cuánto yo vivía desde una energía muy masculina, que la mayoría de personas hacemos, yo creo, en la sociedad hoy en día, pero en mi caso, el hacer y el tema de hay una situación y mi mente va directamente a la solución, es decir, pragmatismo, línea recta, objetivo claro, y esa energía tan masculina desde la que yo vivía, de alguna manera también me separaba de la energía femenina que yo la asocio más a, no solo al recibir, sino a permitir que las cosas sucedan, ¿no? A ser como un, es como un cuenco, ¿no? Como un recipiente y que permite que la vida pase, no sé, que recibe, que hace una alquimia, algo como más pausado, que respeta los ritmos, que respeta esos tiempos divinos en que las cosas suceden y tú eres un canal que lo permites o no, ¿no? Como que la vida sucede a través de ti, ¿no? Tú haces la vida, esa energía masculina de hacer y poner tú la rigidez. Esto ha tenido mucho que ver con los temas que hablábamos antes de los problemas de salud que tuve, de mis hormonas, de mis ovarios, del estrés, ¿no? Ha tenido mucho que ver con esto. Y esto ha cambiado bastante en mí. Es decir, aún es un proceso, y no quiero decir que en 2 años de repente se haya revertido y se haya quedado ahí, pero estoy en un camino de búsqueda de reconectar con mi lado femenino más. Y en ese camino han salido muchos temas de mi clan femenino, de mi madre, de mi abuela y de su madre. Es decir, y de cuántos problemas ellas tenían con ser mujer que yo no lo sabía. Y cómo espectacular, ¿eh? Esa sanación, ¿no? Que te lleva a descubrir lo negativo de la masculinidad, en este caso del mago, y te lleva a integrar el arcano siguiente, que es la papisa, que la papisa mira al mago. Me alucina, Miquel, que me hayas leído esta carta y mago, precisamente porque estoy en un momento de transición entre mago y papisa. De hecho, además de todo lo que te estaba contando, bueno, el trabajo personal que he hecho con mi madre, mi abuela y ese clan femenino que parece que vivía con un dolor por ser mujer y que habían rechazado o dejado a un lado la parte femenina, ¿no? Y estaban peleando como desde el lado más masculino. ¿Cómo eso en mi cabeza y por mi experiencia vital no podía caber? ¿Cómo voy a tener yo un problema por ser mujer en el tiempo en el que he nacido y la vida que yo estoy llevando además?
pero a nivel celular y a nivel memoria genética y como lo quieras llamar, que aún no hay explicación científica clara para estas cosas, pero yo arrastraba un dolor por ser mujer, que lo he ido trabajando y que de repente, milagrosamente, me ha sanado físicamente muchas cosas, ¿no? Y justo, casualmente, que me salga el mago que está de camino a la papisa, ha pasado en un momento en el que, bueno, ya he terminado la relación, pero he estado en una relación amorosa por primera vez en mi vida con una mujer. Me enamoré de una mujer. Ajá. Entonces, justo el principio de ese proceso fue una película bastante interesante, ¿no? Porque es una mujer, es como una chamana moderna, por ahí, por el mundo, que se dedica a hacer sanación sexual. Es decir, que da unos masajes, ¿no?, que te ayudan a conectar con esa sexualidad sagrada y con esa feminidad. Entonces, al principio, cuando recibí algunas terapias que yo llamo milagrosas por su parte, porque te puedo asegurar que, o sea, pasé de no saber qué estaba pasando a haber recibido y haber sentido el orgasmo de mi vida y haber explotado algo ahí que dije, ¿qué está pasando a través de esta mujer?, ¿no? Fue muy potente. Y bueno, terminamos enamorándonos y teniendo una relación amorosa y yo lo he percibido como una experiencia que me ha llevado hacia la papisa, que me ha llevado hacia conectar más con mi útero, con mi poder de mujer, ¿no?, con mi femininidad y con soltar un poquito toda esa ansiedad del mago de hacer, hacer, hacer y esa masculinidad que parece que si lo controlas todo estás a salvo y es todo lo contrario, estás impidiéndote y bloqueando muchas cosas de tu naturaleza por creer que si lo controlas, pues vas a estar más a salvo, ¿no? A mí me parece una historia preciosa y además, vista desde el símbolo, es espectacular. Porque mira, el mago es una carta muy sexual, porque tiene ahí su varita, pero tiene una sexualidad masculina, aunque tiene una vagina oculta. Es decir, el mago siendo debajo de la mesa, podemos ver esa llamita verde, pero podemos ver que es la forma de dentro de una forma blanca externa, es decir, una vagina. Pero en la papisa también podemos ver un pene horizontal aquí oculto en el arcano de la papisa. No sé si lo has visto, sino en la edición del libro, del vídeo, yo lo pones, vale. Lo pongo para que lo veas, pero vale. En la carta de la papisa ella tiene un pene horizontal aquí, es decir, dentro de la feminidad más absoluta tiene aquí el pene, que es que si la papisa es Isis, es como ella se queda embarazada de Osiris, que fue descortizado por Seth. Bueno, estos son simbolismos, pero al final lo que quiere decir es que la papisa es la sexualidad sagrada. Es la papisa cuando hace como la Virgen María y dice, Dios, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y ahí es cuando llega el verdadero gozo, sin buscar objetivos, ¿no? Y fíjate, en la carta más masculina que hay, que es el mago, estamos hablando de su contraparte, ¿no? En lo más yang, estamos hablando de lo yin, ¿no? Estamos ahí entre el papa y la papisa. Yo te preguntaría, ya para ir terminando, el mago tiene tres patas en su mesa. Ahora aquí en el montaje del vídeo yo voy a poner la carta de la papisa y se verá que aquí está esa cuarta pata, ¿no? ¿Qué significa? Wow. ¡Ah! No, es alucinante, wow. ¿Verdad? Mira, y el pene está aquí, ¿ves? Esto que está aquí, si lo ponemos aquí ahí, ¿ves? Representa. Ahí. ¿Lo ves en el cuello? Sí. Entonces, en la más pura feminidad tenemos un pene que es la masculinidad. Y en la más pura masculinidad, que es el mago, tenemos un yoni sagrado, dorado, que es la feminidad. Pero esa cuarta pata, ¿qué puede significar? ¿Qué es lo que el mago aprende cuando llega a la papisa? Me dejas alucinada, porque no era consciente de que la cuarta pata estaba en la papisa. Sí me chivaste ya, sí que te vi, o no sé si lo leí o lo comentamos, que la cuarta pata representa el amor. Esto me lo chivaste. Sí, puede representar eso. Dijo, la cuarta pata es el amor.
Fíjate que me alucina que la papisa tenga la cuarta pata, porque con todo esto que estamos hablando vengo a sentir últimamente que ya estoy en esa transición a la papisa, ¿no? Que además mira al mago si las pones en orden. Entonces siento que estoy teniendo por primera vez en mi vida una mirada, una observación del mago, ¿no? Con perspectiva. Entonces siento que ya con todas estas experiencias que vengo viviendo estoy entrando a la papisa, pero aún con la necesidad de esa mirada al mago, ¿no? Y justo el trabajo más, la base de todo el trabajo que está haciendo estos últimos 2 años, 2 y medio, ha sido el recuperar o reconectar con mi amor propio, con el amor a mí misma, que al final es el único amor que luego puedes amar cualquier otra cosa de verdad, ¿no? Y nunca hubiera imaginado el que mi amor propio, el amor a mí misma, estuviera tan flojito como descubrí, ¿no? Con este trabajo personal que estaba. Es algo que hasta que no entras a entender y a trabajar bien, no lo... Entonces, el hecho de que la cuarta pata que le falta al mago fuera la del amor, ¿sabes? Me movía algo en el estómago, como, o sea, esa interpretación me movía algo en el estómago, como decir, sí, esa necesidad de la máscara y del hacer y de tal, al final está buscando una aceptación y un amor que no pueden hacer de dentro, no ha salido desde dentro, entonces está buscándolo, ¿no? Desde ese hacer, 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 y me dejaba un hueco en el estómago, ¿no? Esa cuarta pata que faltaba. Y no sabía que la papisa tiene la cuarta pata. Justo en un momento en el que estoy reconectando con ese amor, ¿no? Tan grande por mí misma, por la vida. Espectacular, porque la papisa también puede representar a la madre, ¿no? Y hablaste de esa madre, que la madre en simbolismo es la que da el amor, pero que al final el aprendizaje es que te has convertido, creo, tú en tu propia madre, ¿no? Y ya te estás, ¿no?, dándote ese amor que creíste que perdiste a los 16 años, pero que siempre estuvo ahí. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia pura de amor maternal a través del mago. Oh, gracias, Michelle. ¿Te puedo añadir una cosa más a eso último? Sí, claro, claro. Adelante. Qué casualidad que también en el he estado descubriendo, ¿no?, que el amor, o sea, el tomar la vida de tu madre es lo único que te puede hacer que tengas tu amor propio sano, ¿no? Si hay desconexión de cualquier tipo con la madre, ahí hay un problema en tomar tu propia vida, ¿no?, y en quererla y amarla. Entonces, el hecho de que en mi trabajo personal en este momento esté por primera vez, porque antes había un frío corte ahí que yo, mi madre, te podía hablar de ella sin sentir ni frío ni calor. Entonces, este trabajo que estoy haciendo por reconectar con ella es lo que me está guiando a de verdad tomar mi vida y despedirme de mi madre, ¿no? Que dicen que hay el trabajo de psicoterapia y que despedir a los padres, que quiere decir dejar de pedir, es decir, ya soy mi propia madre, ¿no? Esa papisa que estás diciendo, y agradezco mi vida y la tomo, ¿no? Y cierro ahí. O sea, que me alucina la simbología de la papisa y el mago. Me ha dejado esto, de verdad, Michelle, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por compartir. Yo creo que ha quedado un vídeo precioso. Yo creo que le puede ayudar a mucha gente, a los amantes del tarot, que son muchos, pero incluso a los que no conocen el tarot, escuchar esa vivencia y esa llegada a ese amor con mayúscula, yo creo que es un gozo. Así que te doy las gracias por abrirte desde el corazón, y que tenga muchos éxitos, pero más que éxitos externos, que yo creo que ya lo has tenido todos, el éxito interno es que siga amándote profundamente y que expreses ese amor con libertad y los demás podamos disfrutar de verte. Gracias. Gracias, Michelle. Gracias, de verdad. Gracias. Chao. Chao. Chao.